Buenas noches, sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de En el, el, el episodio número 89, numeración humana Y número 88, numeración computacional Sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Visto un punto de vista un poco más humano Y tratar de extendernos si es que el ISP no nos lo impide previamente <laughs> Vamos a tratar de esta semana poder contemplar los temas un poco más en profundidad Y no tener que entrecortarnos tanto como la semana pasada Lamentablemente no tengo poderes sobre el ISP Si no me asignaría un mejor internet ya de por sí pero aún así, luego de todo esto, una pequeña demora al arrancar, una pequeña trabadita al comenzar, no importa, estamos acá otra noche más, como se ve para hablar un poco más del camino de la programación y tratar de explicarlo un poco mejor y continuar con el tema de la ciencia de la computación que quedó bastante abierto en el episodio anterior. Así que bien, vamos a saludar a los que se hacen presente acá en el chat en el en vivo. Tenemos, bueno a mí mismo no me pienso saludar, sería una cosa bastante extraña. <laughs> Aunque técnicamente son todos amigos imaginarios, así que son parte de mí mismo, es una cosa muy extraña. Salimos acá, Damián Historia, el propietario del podcast de la Barra Bell, donde entran dos, pagan tres. Y ahora como que parece que la nadie tenía ganas de pagar la promo 1000 por uno. Así que ahora hacemos la 100 por uno, vamos reduciendo hasta que alguien la compre, porque nadie la quiere comprar. Pero ya hablando en serio del podcast de la Barra Bell, donde hablamos de tecnología, noticias, historia, contexto político. Digo, se habla lo que se habla en una barra, o sea, de todo un poco, <laughs> y la verdad se la hace de forma muy amena, siempre uno sale bastante descontracturado del programa, o por lo menos esa es la idea. Salamos también a Jesús Martínez Mendoza, y dice, hola Vi, ¿cómo va? Hola Jesús, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que estés mejor por lo menos ahora, y un gusto más, un gusto, perdón, tenerte otra noche más acá en el chat y poder establecer esta... Conversación grupal donde compartimos información, etcétera, etcétera. Saludamos a Marcos B. Espinosa que dice, saludos. Saludos Marcos, ¿cómo está? ¿Todo? Espero que esté todo muy bien. Saludamos a Friki Guru y dice, ¿qué onda, banda? <laughs> Hola Friki, ¿cómo va? ¿Todo bien? A ver, saludamos. Listo por una hora más en la mente de David. Sí, exacto. No una hora, pero más o menos ahí vamos. Dice, conectándose a la Matrix en 3, 2, 1, estamos dentro. <laughs> Qué grande Jesús. Saludamos a Karina. Dice: Saludos, gente. Hola, Kari, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y, Che, Cari, compartí tu Instagram, por favor. Excelentes fotos. Se recomienda mucho. Ella dice que son normales. No sé. El día que yo pueda sacar fotos así, quizás me consigan un ser humano normal o medianamente normal. <laughs> dice: Actualiza tu router. Reventado WPA2. Sí, es cierto. Eh, se vulneró. En sí no, no es algo que todo el mundo tenga acceso, pero se encontró ya la vulnerabilidad para WPA2, con lo cual los que pensaban que ya estaban seguros, no, ya no hay nada seguro. De por sí nunca hubo nada seguro, pero ahora es el peor momento. Los dispositivos, por lo menos a lo que es ser Android, iOS, sistemas operativos como tal, eh, supuestamente los fabricantes están pensando en actualizarlo, o deberían de, Microsoft ya dijo que estaba en eso, ya van varias empresas diciendo que están trabajando en eso. El problema más grande por ahí son los routers. Los routers son cosas que no se actualizan tanto, y en especial si son esos routers baratos o routers que da el proveedor de internet. Eso no se actualizan en su bendita vida y demos gracia que de por sí tiene una interfaz de configuración. Sí, los ISP lo, lo restringen bastante, pero esa por ahí la parte más dura de la actualización, conseguir la actualización para el router. Acá dice: He llegado a la conclusión de que no es el ISP que falla, sino la mente de David. Cuando tiene un bug y todos los amigos imaginarios se crashean y dejan de escuchar el podcast. <laughs> ah, che, eh, me gustó la conclusión. Es muy buena. Es muy buena. <laughs> Acá dice Marco Espinosa: Dile a los vecinos que te compartan ancho de banda. <coughs> andamos todos en la misma conexión de porquería con la misma empresa de porquería. Así que date una idea de cómo andamos todos. Uh, no muy bien y, y tener alguno que otro que aprovecha de San Ares. El. Patrono de las descargas ilegales. A ver, pues me estoy mejorando. Eh, como todo a veces dan bajones, pero al menos me pongo feliz de estar con ustedes. Ah, que grande chico, tan tierno. <laughs> no, ya hablando en serio, me alegro que esté un poco mejor. Dice exacto, nada de seguro. Acá pasa el canal Karina que dice en Relay77. Ahí les dejo por si andan aburridos, y les recomiendo aburrirse bastante seguido en todo caso, porque es muy recomendable el material que hay ahí. Así que pásense por el Instagram de Cari, muy buenas fotos. Así que ven, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, en sí, la cosa arrancó bastante a la apurada, un poco fuera de contexto ando. Entré bastante a la corrida, pero vamos a hablar sobre el tema que dejamos abierto la semana pasada, que es las ciencias de la computación. Esa cosa que tanto me gusta mencionar, pero muy pocos saben lo que es. Ya dijimos una de las tantas definiciones que fue por la cual casi me querían apedrear. En realidad me querían apedrear, pero no podían, <laughs> por la distancia. Era, son las ciencias que trabajan con computadoras. Y bueno, una descripción muy vaga y basándose en su propio nombre, sería ese, pero justamente la utilización de computadoras como. Eh, distintas formas de recursos, el análisis de optimizaciones, es muy amplio, por eso no se le puede dar una definición como tal. Es más bien, no es una definición axiomática, varía mucho, depende del autor, cada uno le da la, distintos alcances, algunos consideran como parte de la ciencia de la computación también la, la informática, o mejor dicho, la ofimática, y hay otros que consideran eso un sacrilegio, o sea, es el uso de la computadora, pero todo muy bien, es un software desarrollado, si no empezamos a englobar cada software desarrollado en la ciencia de la computación y, y como que abarcamos demasiado. Entonces eso varía mucho, depende de quién lo haya definido. Hablamos sobre los principios eh, de la ciencia de la computación como tal en la historia. Se habla de que en realidad la ciencia de la computación va mucho más allá de la computadora como tal. Se estudia de mucho antes, incluso desde las máquinas mecánicas o de las eh, computadoras mecánicas entre comillas. Eran todas... Cosas con engranajes, muchas veces, o muchas máquinas llegaron a ser teóricas, porque en la práctica nunca se llegaron a ensamblar, ya que salió algo mucho mejor que eso. Eh, ya en esa época se hablaba de computación, de hecho el álgebra de Bull es más vieja que la computación, de hecho los padres de la ciencia de la computación eran más abocados a la matemática y otros campos, aún así eh, luego empezaron a tomar cierta relación. a que dice Friki, el abaco, sí, de hecho en realidad, ahí comenzamos todos a tener razón, me corrijo. Todo arrancó con el OCO, después las máquinas eh, bonitas con engranes. Y luego pasamos ya a las computadoras, como las empezamos a conocer que a priori eran circuitos electrónicos gigantes y que después, bueno, fueron circuitos electrónicos que podían programarse justamente cambiando las conexiones, conmutándolas básicamente. Y luego se automatizó un poco eso mediante la creación de circuitos impresos que permitieron achicar todo. Y ahí se empezó a incorporar también la idea de software la que nos permite justamente dar flexibilidad a un mismo hardware, no hay que no hay necesidad de rehacer la máquina para hacer otra tarea, y ahí pasamos desde meras máquinas simples que funcionaban como calculadoras, que realizaban operaciones aritméticas simples, a realizar cálculos complejos matemáticos, y ahí es donde es interesante el uso de la computación, uno diría, bueno, una calculadora todo muy lindo, todos tenemos una calculadora en el bolsillo, tenemos más de una calculadora, de hecho, una computadora, un teléfono, hay algunos que hasta tienen dos calculadoras en su teléfono. Nadie sabe bien por qué. Pero parece que quiere calcular bien las cosas. A ver. Voy a leer acá algunos comentarios. Ciencia de la computación, igual a ciencia donde se estudian computadoras. David Giordano 2017. Así sigue el bullying. Ah, no, lleguen a hacer un meme con eso. Por favor, pásenmelo. Mínimo me hago famoso con una frase tan simple. El nuevo Pablo Coelho. Sí, <laughs> Karina, si a eso sí que le entiendo, el abaco. Bueno, las cosas fueron avanzando, pasamos por las calculadoras que todo el mundo conoce. Bueno, en realidad no, pasamos por las calculadoras mecánicas, son muy interesantes su funcionamiento. aunque muchos dicen yo no hago mucho con eso, es cierto. Pasamos a máquinas mucho más complejas como eh, equipos de cómputo simples, comparado a lo que son hoy en día. Que permiten realizar operaciones matemáticas más complejas, no solamente se limitaron a las operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división y cortamos, sino que pe permiten ejecutar algoritmos más complejos y ahí es donde empieza a hacerse interesante la computación. Spreaker, David Giordano live on Spreaker van mejorando las notificaciones. Eh. Por ahí van yendo. Dice, Luego llegó Fortran, Sí, ahí se fue todo al demonio. Eh, no, no, pero. Estará quien le guste Fortran, pero bueno, existen cosas menos masoquistas hoy en día. Yo no soy quien para jugar el, el nivel de sufrimiento que una persona quiere afrontar en su vida, pero bueno. Hoy en día ya no tendría tanto sentido utilizarlo. A pesar de que existen muchos mainframes que todavía van con Fortran y Cobol y lenguajes un tanto considerados algo arcaicos. Salimos acá, Víctor Mendoza, que dice, hola, saludos a todos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien y bueno, bienvenido al podcast. Sí, no sé por qué con ese tono de voz extraño, pero así estamos, ¿no? Y bueno, el tema de la computación también fue mejorando mucho y se le dio más importancia debido al abaratamiento de los dispositivos. conseguimos que una computadora, en la década del 50, una computadora hoy en día, y su poder de cómputo, o sea, la relación eh, precio y poder de cómputo, era mucho más disparante que hoy en día. Hoy en día conseguir una computadora es mucho más fácil. De hecho, todo el mundo tiene una computadora, al menos una. Si, ya te, por si, si tiene un teléfono celular va, va por buen camino, ya ahí tiene una buena computadora y, y en muchos casos los smartphones vienen con mejores características que unos precio normal. Es sorprendente ya el punto que llegamos. Y el costo que llegan los smartphones. Pero estamos rodeados de computadoras básicamente. Así que bueno, donde le den vuelta ahí va a haber una bonita computadora esperándolo. Puede que no para utilizarse de la forma más sencilla, en especial si es una impresora. Si es una impresora busca su destrucción, básicamente. Pero estamos rodeados de computadoras y justamente ahí es donde la ciencia de la computación se nota que tuvo efecto. Porque a pesar de que al principio no se le dio mucha fe, vemos que hoy en día nos rodea. Mejor dicho, no hacemos nada que no se haga en algún momento con una computadora. Buscamos comida, buscamos algo para comprar, leemos algo, trabajamos, escuchamos música, vemos una película, hacemos materi eh, producimos material. Eh, y podemos seguir listando. Y hasta dormimos. Porque hay unos que ponen música para dormir. E incluso monitorean el sueño. Con lo cual, tenemos computadoras por todos lados. Acá dice. Frikiuro, las primeras computadoras eran tipo mainframe enorme. Sí, está la bonita imagen comparativa a un mainframe. Eh, de gente entrando a un mainframe a un edificio. Y luego una foto años después. Con la Raspberry Pi, la de 5 dólares. Eh, sacándole una foto. Tratando de posicionarla, dándole la perspectiva como que tenía el mismo tamaño, en realidad es un chipcito que es mucho más chico que una tarjeta de crédito. Y sale 5 dólares. Y veamos cuánto sale ese mainframe original y tiene el mismo poder de cómputo o más. Eh, y ahí es donde está la parte curiosa es cómo avanzó todo. Una cosa que se puede hablar es por qué la, el crecimiento de la tecnología es mucho más rápido de lo que cabría esperarse. Eso es un tanto lógico de por sí, en el sentido coloquial de la palabra. Dice Víctor, ¿cómo olvidar la conexión de los, mode de los modems de los ochentas, el buen Dial-Up? <laughs> ah, esa bonita llamada telefónica y esa bonita vez que el familiar levantaba el tubo del teléfono y cortaba todo porque tenía que llamar a un familiar y que la conexión tenía su buen precio también. Hoy en día estamos acostumbrados a un precio estándar y todo bien, salvo el 3G o el 4G que sigue siendo caro, pero además mejor bastante. Mi primer PC fue una 8086 y pesaba muchísimo. Y una 8086 <laughs> tiene sentido. <laughs> Bien, buena computadora arrancamos, eh. Viste una buena evolución en lo que es la computación y eso sin ofender, en serio. Viste una muy buena evolución. Y bueno, ya teniendo una idea de eh, un repaso histórico bastante rápido, no quiero profundizar demasiado porque hay muchos que la historia no le interesa a pesar de que la historia lleva muchas cosas fascinantes. Y muchas anécdotas divertidas de hecho y cosas graciosas que se mandan a algunos de estos expertos. Estoy pensando en más adelante hablar sobre algunos de los grandes de la ciencia de la computación. Uno de ellos es el tan conocido Alan Turing. Muchos lo conocen por la película que tiene, hablando sobre cómo descifró o cómo creó la máquina Enigma y todo eso. Alan, Alan Turing fue mucho más allá del código Enigma. Fue Hubo mucho más aporte. De hecho, a su a, a nombre suyo tenemos grandes cosas como el test de Turing, que es la forma de comprobar de que una inteligencia artificial realmente puede emular ser un ser humano para un, una persona. Al que, no sabe, al que no sabe lo que es el test de Turing, es básicamente una prueba en la cual se coloca a un ser humano separado, que no se puede saber con lo que está tratando, y puede ser un humano o una máquina, lo que hay del otro lado. Entonces, el ser humano debe interactuar. Este ser humano sería el juez. Y debe interactuar con lo que haya del otro lado y tiene que determinar si es una máquina o si es un ser humano. El test de tuning es algo complejo de pasar, ya que se intenta ser riguroso. Incluso en muchos casos se utilizan dos máquinas para autocomprobarse y a ver cuál es el resultado. Si alguna detecta que la otra es una máquina y cosas así, y ahí podemos empezar a buscar a chatbots hablándose entre sí y ver lo random que pueden llegar a ser. O la pregunta por ahí más existencial de qué le preguntarías a una inteligencia, a qué le preguntarías a alguien para saber si es una inteligencia artificial o un ser humano. Y ver que la inteligencia artificial responde: ¿Qué le preguntarías a alguien para saber si es una inteligencia artificial o un ser humano? Básicamente le respondió con la misma pregunta. Eh, lo cual puede ser o no una buena señal, porque puede ser también un juego de un ser humano, eso. Entonces es difícil de evaluar. Es el test de Turing. Está el premio Turing, hay un montón de cosas más que se entregan a, a nombre del gran Alan Turing, al cual según cuenta la historia lo suicidaron. Eh, perdón, sí, sí, lo suicidaron, ese el, el término. Eh, pero eso más para profundizar en otro episodio, hoy no vamos a hablar de eso. Hay bastantes cosas interesantes y es bueno conocer cosas más allá de lo que cuentan las películas. La, la historia es bastante interesante y de hecho nos permite ver cómo, corno, llegamos a donde estamos ahora. A ver. Y pensé, ¿eh? sí, pero recuerdo las primeras PC de IBM en lo máximo. Yo recuerdo cuando entregaba los primeros modems aquí en México en cajas como si fueran pizza. Ay. Si mal no me equivoco, Arnet sigue haciendo exactamente lo mismo. No cambió mucho el sitio. Dios mío, qué servidor de porquería. Y bueno, ¿cuáles fueron las grandes contribuciones de la ciencia de la computación al mundo donde vivimos hoy? Tenemos muchos aportes. Y eso es una de las cosas por ahí más eh, interesantes a tener en cuenta. Uno, como ya mencioné, es el código Enigma, que lo voy a describir en un momento. Tenemos eh, que junto a la electrónica, eh, la computación fue uno de los grandes aportes que nos llevan a crear o, sí, a fundar lo que es la época moderna. La ciencia de la computación junto a la electrónica. Son dos eh, campos de estudio, los cuales si los juntamos podríamos decir que dan lugar a la época moderna tal cual la conocemos, ya que, bueno, todo lo que manejamos hoy en día prácticamente se convierte en electrónica en algún punto, y no hablemos de algún software dando vuelta. Entonces tenemos electrónica y software, ya tenemos electrónica y cosas de ciencia de la computación dando vuelta. Esto sin considerar el campo académico, solamente considerando el campo práctico. Y ya de por sí tenemos eh, bastante que abarcar y podríamos decir, momento. Ya dependemos de las máquinas, así que sí, podríamos decir de que le debemos eso a la, a la electrónica y a la ciencia de la computación. Son por ahí los eh, aportes que más podemos destacar. Y ahora voy a empezar a listar algunos y voy a ir explicándolos para que vayamos viendo lo bonito que es la ciencia de la computación y cómo se puede juntar con otros campos de estudio, con otras ciencias, para llegar a todo lo que conocemos y ver que realmente hay mucho que estudiar. Y la ciencia de la computación no se restringe a la programación. De hecho, la programación es como uno de las. Pequeñas partes. Dentro de la ciencia de la computación tenemos demasiadas cosas. De hecho, en el episodio que viene lo que quiero hablar son los campos de la ciencia de la computación. O sea, las distintas eh, cosas que podríamos estudiar. Criptografía, tenemos análisis de algoritmos, tenemos estudio de computabilidad, tenemos un montón de cosas que con su nombre muy bonito pueden sonar bastante complejos, pero en realidad reflejan cosas relativamente simples, aunque no necesariamente simples de aplicar. De hecho, un lenguaje de programación es por ahí la parte más simple de la ciencia de la computación porque es simplemente agarrar un código o un lenguaje que ya está definido para definir otras cosas. Dentro de la computabilidad podemos estudiar qué tan poderoso es un lenguaje de programación, lo cual es muy importante que los lenguajes de programación sean Turing completo, que eso también lo pienso explicar en el próximo episodio. No quiero adelantarme ya que pff, estaría abarcando demasiado y es demasiado lo cual vamos a tener que tener en cuenta. Así que tengan paciencia y si no les interesa lo siento. <laughs> eh, yo les recomiendo, si ustedes se interesan en la computación, aprendan un poco de la historia y los aportes que tuvo, para saber cómo se hicieron y para darse una idea del alcance que tiene. Porque uno muchas veces lo da por hecho, como si sí, tenemos computadora, está todo bien. El problema es que en el momento que le sacan la computadora a uno, todas las cosas que aportaron la, com la computadora no puede vivir prácticamente por el hecho de que se volvió prácticamente. Su vida depende de eso, ¿sí? Vamos a dejarlo así, su vida depende de eso. Si le sacan la computadora es como desconectarlo en un hospital. Tiene el mismo efecto más o menos. O por lo menos a nivel de utilidad muchas veces llega a ese efecto. Por suerte hay personas que no, pero viendo las generaciones jóvenes, ¿le sacas la computadora y el celular son la cosa más inútil que hay? A ver, aquí sigo ando trabajando en algo bonito. ¿En qué ando trabajando Jesús? Si se puede preguntar. A ver, ¿ustedes creen que siga siendo útil la fibra óptica en la computación? Yo considero que sí. De hecho, todavía no llegamos ni siquiera a reemplazar el, el Ethernet, el, el bonito cable de red que todos manejamos, así que date una idea. Eh, y el Ethernet es comparado a la fibra óptica mucho más lento. Bueno, tenemos el problemita que no podemos transmitir energía, obviamente, cosa que con un cable USB o Ethernet sí. Pero la transferencia de información es imposible compararlo. El Ethernet es mucho más lento y de hecho está sujeto a más eh, inestabilidades el, la fibra óptica en sí tiene mucha ventaja tiene por ahí la desventaja que hacer un empalme es extremadamente costoso pero la fibra óptica como tal es mucho más barato de por sí consideramos que el cobre es eh, caro y está la anécdota que las dos partes grandes de la universidad de acá de Rosario una que es la universidad de ciencia exacta, ingeniería y grimesura que es donde estudio y la otra es la Siberia, como se conoce que es un lugar donde hay varias universidades como una ciudad universitaria están conectados vía fibra óptica. La red está conectada vía fibra óptica. El problema es que cada tanto hay algún graciosillo que va con un buen encendedor y quema la cobertura de la fibra óptica porque en vez de enterrarla la ponen en postes. Porque aparentemente le suena más sencillo. Nada más que esta persona totalmente graciosa lo que hace es quemar el revestimiento, quema la fibra óptica y se da cuenta de que no tiene cobre. Entonces no se lo puede llevar y acabamos de cortar la conexión. Hay que renovar una conexión de al menos 15 cuadras a partir de ese entonces. O sea, como 2 kilómetros. Perdón, como 1 kilómetro y, y medio. Así que ya vemos la, la desventaja por ahí que tiene la fibra óptica. De, bueno, un poco sensible, por eso se la entierra muchas veces. Y bueno, un corte de luz nos lleva a estar jodido. En cambio, la conexión de red puede llegar a sobrevivir depende del caso. Tenemos ventajas y desventajas, pero considero que la fibra óptica sí va a seguir por lo menos por un tiempo más. Puede que salgan otras cosas, pero aún así la fibra óptica va a seguir. Acá sigo. ¿eh? Aquí sigo, aquí sigo ando trabajando en algo bonito. ¿Eh? Ah, perdón, estoy leyendo una pregunta. Todavía me acuerdo de las redes tipo vos coaxial, donde si quitabas un terminador tumbabas toda la red universal. Ah, como si se, se utilizara el token ring y todo. Ay, ah, qué lindo, las bonitas conexiones en anillo. Que era un asco eso porque desconectabas algo y se va todo el demonio. Guarda, que se sigue utilizando coaxial, eh. Eh, Jesús Martínez dice, y claro que sí, puedes saber, revisa tu Twitter. <laughs> Ay, me hace buscar a esta gente. Y bueno, ahí vamos a cargar el Twitter mientras te seguimos conversando. Y bueno, vamos a ver qué cosas aportó la ciencia de la computación. Bueno, fueron cositas bastante simples. Primero, es el inicio de la revolución digital. Es el cambio grande a partir de que el, el estilo de vida y el nivel de vida y la forma de vivir de muchas personas cambió. Todo ahora es digital. Pasamos de algo análogo digitaria, aunque siguen quedando cosas analógicas, incluso hay dependencias que consumen más papel que nunca en la historia. Porque si sí, aunque uno diga estamos en, la, en, la, eh, en el tiempo de la computación, muchas cosas son respaldadas en papel todavía, lo cual lleva a... <laughs> ah, perdón. Ay, Jesús se pasó. No, esto se merece un retweet. Ahora paso por Spreaker lo que hizo Jesús. Buen meme. Qué grande. Ay, perdón, me, me fui de contexto, pero el meme es muy bueno. Copiar el enlace del tweet. Y vamos a echar de prisa. Un poco improvisado, pero... No, felicitaciones, gracias. Me hiciste la noche con eso. Denle retweet a eso, por favor. Lo, lo comparto también en el canal de Terero, no es merecido. Ah, se pasa. Gracias a Jesús. Martínez... Sí, esto no corresponde en un enemigo, pero bueno, me pareció muy bueno. Tenemos este gran aporte a la sociedad. Ahí está. Listo. En el canal de Telegram también. Muy bueno, che. Gracias. No, muy bueno, en serio. E ese tipo de bromas se reciben, pero con un gusto. Se sí, pasa. Oh. Dice ahora los chicos, sí, miralo, eh, demuestra el, el poder <risa> depresivo. <risa> ah, no, no, te mereces toda la mención, Jesús. <laughs> es muy bueno. bueno a ver, vamos a tratar de calmarnos y volver al tema. Vamos a calmarnos. En sí, hoy en día llevamos a trabajar con las computadoras en todo ámbito y por eso se lo conoce como una revolución digital. Ah, volviendo también a lo que me había quedado, es que hoy en día, aunque no se crea, se consume más papel que nunca. Por el hecho de que muchas cosas siguen respaldando las cosas mediante papel. Véase nomás un estudio jurídico y vea la cantidad de papel, la cantidad de resmas que se van para un par de casos. Es impresionante. Eh, están más árboles para eso que para otras cosas, así que desen una idea del consumo de papel que hoy tenemos. Así que a tener en cuenta. Dice, ya hasta tiene una poda. El informático es Giordana. Sí. Muy buen apodo. <laughs> no, si me empiezan a llamar así otro apodo más agregado a la lista, vamos. Eh, ¿Qué otra cosa vino a traer la ciencia de la computación? ¿O qué vinieron a traer? Dieron, por ejemplo, una definición formal de la computación y de la computabilidad. Que es decir, lo que se puede computar o realizar con la computadora. Esto que suena no muy importante y que pertenece bastante a la rama teórica. Aunque tiene incidencia en la parte práctica, obviamente, porque habla de qué podemos hacer y qué no con una computadora. Y no me refiero a qué servicios habilitar y no, sino que, en total, considerando el universo de programas que podríamos crear, considerando todos los casos posibles de programas, ¿podemos resolver todos los problemas? Bueno, eso no lo pienso responder ahora. Eso es parte del problema de la parada, que no se resuelve con Viagra ni ninguna de esos tipos de sustancias, ni esas cosas que aparecen en sitios de eh, anatomía, ¿sí? Pero um, es un campo teórico muy importante y que de hecho, gracias a eso, podemos saber qué podemos hacer y qué no. Y de hecho, gracias a eso, podemos saber qué tan poderoso es un lenguaje y qué no. Saber, sorprendería saber de que la función move de assembler de por sí es un incompleto ya de por sí. Eh, eso lo voy a explicar todo más adelante. Quiero dejar muchas cosas picando. Dice, ese es cierto. El cliente nos pide tres copias de cada factura a pesar de tener la facturación electrónica. Exacto. O sea, ahí da un ejemplo, Marcos Espinosa. Aparece el OPS y dice: holis. <laughs> Hola, Ana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenida al podcast. Y, y pásense por mentes literales, no literarias, mentes literales. Sí, el mensaje va para vos también. <laughs> Nada, no, un podcast, ya hablando en serio, un podcast sobre literatura. Donde Annie y Mistega, esta vez le vamos a dar un saludo a Mistega, hablan sobre muchas recomendaciones. de libro muy buenas hasta ahora, por lo menos lo que voy leyendo, no puedo leer todo lo que recomienda, pero hay un par de lecturas que me fui pegando a lo largo del tiempo de cosas que ellos habían leído. Y. ¡Ay! qué buena lectura. Se la pasa uno muy bien de por sí escuchando el podcast. Y además encuentra buenas recomendaciones de cosas para leer. Y bien, siguiendo, ¿qué más tenemos? Eh, tenemos también el concepto de lenguaje de programación, eso sí es algo que todo el mundo ya suele tener más en cuenta, aunque no todo el mundo esté familiarizado con la ciencia de la computación, todo el mundo se una idea, o por lo menos que trabajan en cam el campo de informática, existe algo llamado programación, existe algo llamado lenguaje de programación, que están subestimados, están sobreestimados, depende de quién sea, es raro encontrar a alguien que los trate bien, salvo que conozca bien el campo de la ciencia de la computación, Realmente, cuando uno es principiante, suele considerar cualquier cosa y considerar que la, la ciencia de la computación es solamente programación y que solamente importa la programación. Y en realidad, si no tenemos en cuenta, por ejemplo, el estudio algorítmico, la programación la podemos tirar un poquitito a la basura porque es totalmente ineficiente. Pero una de las herramientas clásicas que tenemos es la creación de lenguajes de programación y de herramientas que nos permiten expresar de una forma precisa y sin ambigüedad eh, algo que lo que queremos que una computadora haga. El lenguaje de programación, a diferencia del lenguaje natural, tiene la ventaja, no es ambiguo. Cosa que, por ejemplo, el español goza, goza muchísimo de ambigüedad. Dice aquí pasando a saludar. Muchas gracias, Ani, se recibe con mucho gusto y, y espero que disfrute. Saludamos a Genji, que es ese presente. Saludos a todos. Hola, Genji, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por acá. ¿Todo bien? Eso es genial, ¿no? Sí, se la pasa divertido uno aquí. Sí, en especial después del meme que te mandaste, Jesús, que no te va a pasar bien. Otro de los campos importantes que también... Muchos lo ignoran o conocen que existen, pero no le dan la suficiente importancia a la criptografía. Uno de los aportes por ahí grandes en la criptografía, además de cifrar la información como la tenemos hoy en día, que aún así se puede romper, existen simples formas de romperlo, más fáciles o más sencillas, y algunos requiriendo simplemente backtrack o fuerza bruta. Pero aún así eso toma un tiempo. Eh, uno de los aportes por ahí grandes, que ya hace bastante tiempo que fue esto, y de hecho la película de Alan Turing habla sobre esto, es sobre el código Enigma y cómo contribuyó el descifrar el código Enigma o la máquina Enigma para eh, eh, la ventaja estratégica durante la Segunda Guerra Mundial. El código Enigma era el código utilizado por los nazis para mandar sus mensajes para que nadie los pueda leer. Y el chiste de Alan Turing, que descubrió cómo hacerlo ahora también, el chiste de descifrar un código, es que no solamente lo descifres, sino que lo descifres sin que la otra persona se dé cuenta. Porque si la otra persona se dé cuenta que descifraste su código, y lo que va a pasar es que, bueno, va a cambiar su código. O va a cambiar su forma de, de descifrar las cosas. Si sabemos que con un algoritmo lo podemos vulnerar, bueno, vamos a cambiar el algoritmo, obviamente, de sentido común. Y más si estamos hablando de cuestiones de guerra. La gente no le da eh, prioridad a la seguridad, pero en cuestiones de guerra si sabiera... Supiera uno todas las cosas que hacen por cuestiones de guerra. De hecho, la mayoría de los inventos que tenemos hoy en día, muchos, provienen de proyectos bélicos, o por lo menos del ejército. Entre ellos, internet, ¿no? microondas, etcétera, etcétera. Eh, pero ahí es donde tenemos uno de los grandes aportes a la historia, justamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando se pudo descifrar el medio de comunicación nazi. criptografía. ¿Quién me llamó? <laughs> eh, ¿Cómo está, friki? ¿Todo bien? Me encanta ese área y es un área muy extensa e interesante. Si algo ocupado precisamente con el desarrollo, pero atentos al nuevo episodio, gracias. Perdón, eh, sí ocupado precisamente con el desarrollo, pero atentos al nuevo episodio, gracias. Ah, ahí está. O Da Vinci sí. con el Cryptex. Dice, dime Jesús, ¿qué tal? Ah, ahí se están saludando. Tenemos un montón de aportes a la, a la vida con. Justamente la criptografía y la ciencia de la computación es uno de los campos que junto a la matemática eh, estudia justamente toda la parte de la protección de información. Que esto en realidad no viene de ahora, viene desde hace mucho. De estrategias muy viejas como la simple del mapeo de letras, de enrollar un, un papel en una vara, de nuevos métodos simples y hoy en día se realizan con computadoras considerando por ejemplo entre esas cosas el https con protocolo distintos algoritmos para cifrar información y así tenemos un montón de cosas. Y el supuesto cifrado de WhatsApp. <laughs> el niño fue una máquina que estaba antes de la Segunda Guerra y no, ¿no? Y si se confirmó, sí, nada más que el desarrollo completo tomó su tiempo y fue la verdad uno de los grandes aportes que hubieron y ahí donde la matemática demostró su poder porque eso es muy matemático también en el campo de estudio. No es simplemente una maquinita bonita. Y hablemos de una época en donde la electrónica no era muy avanzada, que digamos. Dice. Ahí vamos, Genji, pasándolo un rato, molestando a David, como siempre. <laughs> Está todo bien. Tenemos la computadora. La computadora, la computación científica, que permitió la evaluación de procesos. La simulación de distintas situaciones. Resolver muchos problemas del área científica. De hecho, tenemos cosas de mapeo de cartografía, entre esas cosas tenemos por ejemplo el mapeo de la, del genoma humano que se realizó gracias a la computadora, el genoma humano es algo extremadamente pesado y costoso, y que no hace tanto que se logró, hace un tiempito sí, pero no se había logrado descifrar el, el genoma humano en su totalidad, solamente la porciones, y es un proceso muy costoso, y eso es uno de sus grandes problemas, además que requiere de un poder de cómputo muy considerable, cosa que olvidémonos ¿no, que un ser humano puede hacer. Para eso tenemos a las máquinas. Acá dice. El Cryptex tenía un método descifrado. Con un cilindro donde si te equivocabas. Eh, impregnaba de vinagre. El papiro oculto adentro. Y lo destruía. Eh, y lo destruía. Inventado, inventado por la bicha. Dice. Eso sí. Mucho código por los rodillos. Las llamadas. Y los mensajes de este chat. Podrían estar siendo. Eh, estar. Ah, Vamos a no. Las llamadas y los mensajes en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Algunos, así como que ni la CIA va a poder entrar. Ajá, sí, seguro. Pongámosle. No es como que la CIA fue uno de los grandes desarrolladores de grandes algoritmos de cifrado, ¿no? <laughs> no, no tenemos nada de eso que tener en cuenta. No, no, no. las cosas no, no hay que preocuparse. Sí. sí, pongámosle. O sea, ese es otro de los grandes aportes. La ciencia tuvo muchos aportes. Tenemos lo que es la negociación algorítmica, que uno diría, ¿qué corno es la negociación algorítmica? Bueno, si tenemos, por ejemplo, una cierta discusión o una disputa entre recursos, existen algoritmos que permiten distribuirlos de la mejor manera o establecer negociaciones como la realizaría un ser humano, pero hecha por una máquina, que en muchos casos puede ser más eficiente. Tenemos entre estas cosas también el marketing. O todo el manejo del mercado mediante computadoras. Hoy en día el manejo de la bolsa, por ejemplo, se hace en base a computadoras. No se crean que es persona haciendo cuentitas. Está automatizado y de hecho la regulación de muchas monedas, llegando al extremo de lo que es el Bitcoin y muchas otras criptomonedas, se basan en la computación. La compra y venta de acciones, la bolsa básicamente, se basa en computación. Se cae todo el sistema informático y se va todo al demonio. De hecho está supuesto de que cuando justamente... Eh, se cae un servicio, esto implica pérdidas bastante grandes para una empresa. De por sí podíamos partir con 8 mil dólares por minuto, creo que era, o era por segundo, no creo que era por minuto, fuera de circulación. Eh, y hoy en día, dependiendo qué cosas, si consideramos sitios web de algún producto, no pasa nada. Ahora, si consideramos, por ejemplo, servicios que tienen que estar constantemente en funcionamiento, como servidores con bases de datos. Como sistemas de vuelo, como tenemos el caso de la bolsa en sí, tenemos información en la nube, nuestro cómputo se basa en la nube, y digamos que una caída de un minuto puede implicarnos pérdidas. Y ese es el problema. Y eso es un problema que todavía no se solucionó y dudo que se solucione alguna vez. Se puede mejorar, pero no creo que se solucione. Siempre pueden existir ese tipo de problemas. Y de hecho estamos experimentando con Facebook y WhatsApp últimamente bastantes caídas. Ya empiezan a ser molestos y diciendo, bueno, yo en un tiempo confío, bueno, Facebook tiene que tener la suficiente redundancia como para soportar todo. Y no, últimamente no, está bien, están en prueba constante, pero Google también lo hace y no se cae. O se cae por minucias. Eh, o se cae por mucho menos en realidad, tiene un montón de servicios. Tenemos el mismo YouTube que tiene un. genera un ancho de banda impresionante. Y se maneja con eso. Tenemos la, el estudio algorítmico. El cual justamente consiste en crear algoritmos eficientes. Por ejemplo, cómo encontrar. Eh, un camino o el camino más conveniente para ir. Vamos a dar un ejemplo desde el sur de Argentina hasta Brasil. Queremos viajar de punta a punta de la Argentina por citar cualquier ejemplo. Eh, encontrar la ruta más corta, no es, ah, es fácil. Agarro el mapa y listo. Tenemos que probar por todos los caminos. Es muy ineficiente. En cambio, existen algoritmos extremadamente eficientes. que lo resuelven. Podemos dar una, un laberinto gigante. Gracias a un poquitito de inteligencia artificial, algunos algoritmos Podemos encontrar el camino más eficiente para cruzar todo el laberinto en prácticamente un segundo o menos. Pongámosle dos segundos como mucho tiempo, un, un laberinto bastante grande, y depende de cómo representemos la información. Y justamente ahí está el chiste de estudio algorítmico y un montón de cosas. O sea, la ciencia de la computación viene a aportar muchos aspectos teóricos, pero al fin y al cabo se ven reflejados en la práctica. De hecho, gracias a eso tenemos Google Maps, que es eficiente, tenemos un montón de servicios que no se caen gracias a eso. Si nosotros lo hiciéramos todo de forma a cabeza y básicamente sería utilizar fuerza bruta, sería todo muy ineficiente e inutilizable. Imaginemos que compilar un programa tome 20 minutos. O sea, un programa de una sola línea tome 20 minutos. Y esta era la anécdota de, del profesor de compiladores. Dice, si la primera vez que hicimos el compilador, eh, utilizamos listas en el modo de programación funcional, no imperativa, porque utilizaban ML, aunque ML permite algunas cosas de programación imperativa. Y el compilador demoraba alrededor de 20 minutos compilando una línea de código. No hablemos de algo de más de una línea. Después de cambiar eso por una hash table, que es mucho más eficiente en tiempo de acceso. Bueno, después de hacer ese pequeño cambio pasó a demorar 5 minutos. También hablamos de fines de los 90. O sea, prácticamente principio del 2000. Pero aún así vemos algo de 20 minutos a 5 minutos. Una reducción 4 veces menos en algo simple como hacer una lista enlazada, entre comillas, no es lista enlazada, pero pensémoslo como lista enlazada y una hash table. No podemos imaginarnos cómo cambiar a otra estructura puede hacer más eficiente las cosas. Hay muchas optimizaciones, incluso los compiladores realizan, y esos son campos de estudio de la ciencia de la computación. Esos son grandes aportes que tenemos hoy en día que pasan desapreciados mucho por ser teóricos y aparentemente aburridos. Si uno lo empieza a leer, puede encontrarse con cosas muy interesantes, pero es más bien de investigarle. A ver, la CIA es tan confiable como el cifrado de WhatsApp. <laughs> muy buena frase, Friki. Exacto, Friki dice: sí. claro, las criptomonedas son un buen ejemplo de la dependencia de computadoras, ya que depende del alto procesamiento computador y descifrado. Exactamente. Igual que la, computadora la computación gráfica, Eso es una de las cosas que se me había pasado, tener razón. Aplicada para el desarrollo de videojuegos, depende mucho de los algoritmos matemáticos complejos. Justamente, la idea es mostrar lo más que podamos con menor cómputo posible. Voy a ir por un último ejemplo porque se nos va el tiempo y quiero hablarles de una cosita. Quiero ver si tiene un momento para hablar de Linux. No, 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 perdón. Eh, ¿Qué es lo que le iba a decir ahora? Eh, ah, tenía algo que ver con la optimización, se me fue. <laughs> ah, se me fue, pasa por improvisar y, y me fui. Eh, la computación aplicada, a ah, videojuegos. Mm, ah, sí, los formatos de video, ahí está, los codificadores, los codecs. Una cosa sería almacenar todos los fotogramas de un video, que sería formato RAW básicamente, es extremadamente pesado. Y hoy en día utilizamos algoritmos mucho más eficientes para meter información, de hecho tenemos hasta el MP3 que pierde información por todos lados, o el algoritmo de compresión de imágenes de Facebook, que es gracioso cómo convierte una imagen de 5 megas a 500 kilobytes, o sea 10 veces menos de espacio algo está pasando. Eh, tenemos un montón de optimización aplicada. En los videos en realidad se guarda un frame y los cambios que van habiendo hasta que hay otro frame completamente nuevo. Y así, y eso permite ahorrar mucho espacio. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el ahorro de espacio. Imaginemos que tenemos que guardar cada video frame por frame. Un video de 60 FPS en 4K. Y digamos que pesaría mucho más de lo que ya pesan hoy en día. Y mira que hoy en día son pesados. Dice, Memorex para David. Eh, no, se llama improvisar y después te vas por la rama. Creo que, el pingüino tocó la, creo que el pingüino tocó la puerta. <laughs> Buenas noches señor, ¿ha escuchado usted hablar de Linux? Lo siento, no estoy interesado, pero Linux es, una, es la nueva era y la salvación. Le cierran la puerta. <laughs> sí, es lo que me imaginaba. Y bueno, ya sin mucho más, eh, vamos a dar cierre al episodio de hoy y el episodio que viene vamos a hablar de los campos que abarca la ciencia de la computación, que ya de por sí tocamos un poco hoy, pero mencionar uno por uno qué campos tenemos incluso en qué otros campos se mete la ciencia de la computación, como la matemática, eh, filosofía y muchos más. Así que bien, ¿qué más tengo que decir? Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a Damián Tiscorni, a Jesús Martínez Mendoza, a Marcos B. Espinosa, a Friki Guru, a Ania Genji, que se hizo presente, a Víctor Mendoza. No me quiero olvidar a nadie, si me olvido a alguien vale el, el recordatorio. A Karina, que también se hizo presente esta noche no a nombre a mí mismo no me pienso nombrar porque sería una paradoja un tanto extraña y bueno ya la verdad procesamiento cuántico uy no ahí te metiste en un campo totalmente descabellado friki eh, esa otra eh, y bueno qué más tengo que decir muchas gracias a todos por pasar ya saben que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter arroba, y jordana, vía arroba y tenemos un curso para aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 en Udemy en la descripción siempre dejen los detalles al respecto. Puede aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero. Si sí, estoy hablando rápido, porque se me está yendo el tiempo, y hay una última cosa que quiero hablar. Y no es de, en este caso no es de Linux, necesariamente. <laughs> Redes neuronales. Uy, tenés más temas por ahí. <laughs> Basta de tirar temas, Friki, que hay mucho. <laughs> Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Me la paso súper. Buen show. Y una última cosa de la que quería hablarle, luego agradecerle, es que ahora el proyecto agregué dos formas de contribución. Son totalmente opcionales, pero la verdad ayudaría mucho a hacer avanzar el proyecto. Últimamente no tengo tiempo para nada y lo notarán los que me siguen en YouTube. Y tengo que... Bueno, entre estudio y esto se me va básicamente la vida. Eh, agregué dos formas de colaboración monetaria, además de los comentarios que también sirven y son un gran apoyo. Agregué como medio Paypal, eh, lo dejo en la descripción siempre ahora de cada show y de cada video. Y agregué también un canal de Patreon. El que quiera aportar al proyecto la verdad lo agradecería muchísimo ya que permite hacer que la programación llegue a muchas más personas y hacer que esto continúe, seguir con este proyecto lindo. Esto arrancó para explicar la programación y la verdad que quiero seguir haciéndolo y lo disfruto mucho hacer. Eh, son aportes mínimos que se pueden hacer y cualquier cosa es bienvenida e incluso un comentario diciendo mira, no te puedo ayudar pero te apoyo y me gusta tu proyecto. También son de mucha ayuda y se agradecen muchísimo. Dice, es una amenaza con armas. O la otra con matones. <laughs> eh, gracias a la ciencia de la por un Ese comentario. Así que bueno, con esto me despido. No tuve mucho tiempo. Mañana subo un video hablando al respecto. Y será hasta la próxima. Ahí pásense por